hoy desde Turmero, Estado de Aragua, La Otra TV, se vino al Secretariado Nacional Ampliado Tupamaro, que define hoy sus estrategias para el año 2016. Este es un reportaje para La Otra TV. Bueno, William Benavides, miembro de la Dirección Nacional. Primero, hacemos un análisis de coyuntura, discutimos la política interna de nuestra organización, nuestra táctica en el marco de una coyuntura electoral. Nosotros hemos ratificado que no somos un partido electoralista, tampoco entendemos que la revolución no se va a construir nada más por la vía de una votación, sino se construye en base al poder constituyente del pueblo, la concepción subversiva e insurgente de nuestro pueblo, del movimiento popular, del movimiento revolucionario, del movimiento realmente que esté en la calle permanentemente. Ahí se construye la revolución. ¿Es la importancia de este Secretariado Nacional Tupamaro? Bueno, la importancia de este Secretariado Nacional primeramente es juntarnos, porque somos una gran familia y lo hacemos principalmente para juntarnos y rectificar los errores que hemos hecho y llevarnos como un plan de acción para nuestros estados para ejecutarlo. Porque algo que nos caracteriza es que somos una gran familia y nos manejamos por una dirección. Estamos con María Silva, secretaria general del Estado Lara. Mira, María, cuéntame, ¿cuál es el escenario que viene para Tupamaro este año 2016? Bueno, viene principalmente a redoblar el trabajo que venimos haciendo, que es habitual para nosotros los militantes y las militantes del Movimiento Revolucionario Tupamaro en el seno del poder popular. Eleva más esa conciencia del deber social, esa participación activa, esa participación consecuente en cada uno de los hombres y las mujeres que necesitamos, ¿verdad? Hombres y mujeres de mente nueva y que, bueno, cada día más la organización popular tome el espacio necesario para esa transformación ya indetenible de ese Estado burgués por un Estado comunal, por un Estado socialista, y lo construimos partiendo del intelectual colectivo y partiendo las acciones individuales que cada una de nosotras y nosotros hemos generado. Gobernador, una entrevista para La Otra TV. ¿Cuál es la importancia del fortalecimiento ideológico de los partidos del Gran Polo Patriótico? Bueno, hoy más que nunca, esta coyuntura, producto del revés electoral circunstancial que han sufrido las fuerzas revolucionarias, nos obliga un poco a reorganizarnos, recomponer nuestra base social de apoyo con conciencia política militante y movilización popular. Yo creo que el desafío que tenemos hoy día todos los revolucionarios y las revolucionarias es de nuevo encaminar la fuerza social que hoy tiene la revolución bolivariana, además acumular más fuerzas, pues sabemos que hubo un sector que fue dominado más por las campañas terroristas mediáticas, por la guerra inclemente que se le hizo al pueblo venezolano y que circunstancialmente apoyó una opción electoral que ya muestra sus ambiciones para descuartizar, un poco utilizando una conducta muy propia de la derecha. ¿Cuál es el llamado que usted hace para los escenarios venideros en el país, enero, febrero? Movilización de calle. Las revoluciones se han hecho en las calles, siempre, históricamente, y recientemente nosotros hemos logrado, digo recientemente, en las décadas 90, 80, hemos logrado importantes victorias, aun cuando no estábamos en el gobierno, fue producto de la movilización de calle. Ese parlamento que hoy ha sido apoderado, conquistado por la derecha, por la burguesía, representa intereses económicos. Y nosotros sabemos que ellos van a tratar de dar al traste con esos intereses. ¿Cuál cree usted que es la importancia de este Secretariado Nacional? Bueno, la importancia de esto, en primer lugar, porque unifica
las fuerzas del Movimiento Revolucionario Tupamaro, pues que nosotros hayamos convocado un secretariado general ampliado extraordinario un 20 de diciembre, donde la gente ya estaba como preparándose para sus actividades decembrinas. Bueno, todos los compañeros asistieron, los 23 estadios del Distrito Capital están hoy presentes debatiendo la coyuntura actual y las tareas que vamos a realizar para el año 2016. Pues dentro de ello, uno de los planteamientos fundamentales ha sido el respaldo irrestricto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nosotros mantenemos ese respaldo y lo vamos a mantener en la calle. ¿Qué escenarios avisoras para el año venidero, el año 2016? Bueno, ya la contrarrevolución anuncia cambios importantes en lo que es la legalidad institucional de nuestro país y constitucional, afectando contundentemente en algunos decretos, leyes que la revolución logró y que son logros hoy del pueblo venezolano. Eso nos demuestra que ellos van a crear un estado de ingobernabilidad y un estado de dificultad para el crecimiento del país. Bueno, esto fue Sur de Conducta y la otra televisión desde las calles de Venezuela, hoy desde el estado de Aragua. Suéltate, Messi.